Bienvenidos a Los Capitanes, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a arrancar con la convocatoria de la selección mexicana para los partidos que tendrá en fecha FIFA ante Bélgica y Polonia. Lozano, bueno, vamos con los porteros. Primero Cota, Ochoa y Corona, los porteros. Salcedo, Reyes, Moreno, Montes, Araujo, Layún, Gallardo y Ayala, los defensas. Guardado, Herrera, Jonathan, Antuna, Uriel Antuna. Está Álvarez, que es Edson. Está Giovanni, está Aquino. Está Gobea también y está Jürgen Damm. Y como delanteros, Lozano, Vela, el Chicharito, Jiménez y Oribe Peralta. Esto lo acaba de hacer hace muy poco tiempo y por supuesto el Tecatito Corona. Vamos a escuchar en conferencia de prensa que terminó hace unos minutitos lo que dijo el técnico nacional sobre Gobea y Antuna, nuevos convocados a la selección. De Omar sabemos que es un centrocampista, en su club lo pone en una posición la cual respetamos dentro de nuestra idea, lo vemos más como un interior de Carlos Uriel, tal vez el tercer jugador más rápido del fútbol mexicano, creo que en ese rubro comparte esa categoría con Irving y con Jürgen y nos parece que para escenarios para jugar en transiciones de defensa-ataque puede ser muy importante. El caso de Omar puede ser un segundo volante si decidimos jugar en una estructura 2-1 y con Carlos Uriel la posibilidad de que juegue por cualquiera de los dos perfiles como lo hace muy bien Irving. Como siempre tenemos muy claro la posición natural donde se siente como el jugador, pero es nuestra responsabilidad buscarle una segunda posición y creo que ambos pueden tenerla. Ya miraremos con las pocas sesiones de trabajo que vamos a tener y lo que nos puedan mostrar. Bienvenidos a Los Capitanes, estamos con Rafa Puente, estamos con Mario Carrillo, estamos con Adal Franco. Esta es la convocatoria y esta es la voz del técnico nacional. Y nosotros tenemos en la línea, le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada, a Uriel Antuna, que es convocado, que juega en el Groningen, en el fútbol de Holanda, en la Eredivisie, y que me imagino estará muy contento. ¿Cómo estás, querido Uriel? Aquí anda Rafa Puente, está Mario Carrillo, Adal Franco, Ángel García Toraño, quien te saluda. Lo digo con mucha apertura y mucho respeto para que la gente que no te ubica muy bien sepa quién eres, de dónde surgiste, cómo llegaste a la Eredivisie y cuáles son tus expectativas. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas, querido Uriel? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Primero que nada, gracias por la llamada y un placer cuando gusten. Pues yo llegué. ¿De dónde sales, bueno, querido Uriel? ¿Mande? ¿De dónde sales, Uriel? ¿De dónde surges? Primero salgo de una escuela llamada Charlie Soccer. De esa escuela salgo a Santos Laguna. Yo salí de Santos Laguna, pasé todo un proceso en Santos Laguna. Estuve 5 años en Santos Laguna. De ahí después, pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir para acá. Llegaste, ¿cómo llegaste? Estuviste en un premundial, si no mal recuerdo. Te vieron, te llevaron y estás teniendo participación con el Groningen. ¿Es correcto esto? Es correcto, sí. Ya estuve en un proceso de selecciones menores. Por ahí, gracias a Dios, fue un premundial, después un mundial. Y ahora, gracias a Dios, la oportunidad de y cada vez teniendo más minutos acá. Uriel, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas en el equipo? ¿Desde cuándo eres titular? ¿O cuántos minutos llevas? Mario Carrillo, te llamo. Sí, de titular, pues tengo apenas un partido, gracias pues ahí por la adaptación y todo, un partido. Ya anteriormente había debutado en la liga, por ahí entré un partido de, por ahí alrededor de 30, 35 minutos, en Copa jugué 16 minutos, partido pasado de titular, y es lo que he jugado y la verdad que pienso... Pues sumar más minutos cada vez. Correcto. ¿Tu posición es original, es volante derecho, volante extremo, por derecha, por izquierda? ¿Cuál es tu posición? Te saluda Mario Carrillo. Pero la verdad, mi posición creo que es más un poquito volante por derecha o extremo por derecha. Pero la verdad no tengo dificultad de jugar por izquierda. No hay ningún problema. Puedo jugar también como lateral, se puede decir también. No tengo tampoco ningún problema, pero de cualquier, sé las posiciones del campo.
Uriel, ¿cómo estás? Te saluda Adal Franco. Primero que nada, muchas felicidades por esta convocatoria. Lo que te quiero preguntar es, ¿a partir de cuándo surge ese contacto con la gente de la selección? Si ya habías hablado previamente con Juan Carlos Osorio, ¿desde cuándo ya te venían monitoreando y te habían avisado de esta posibilidad de esta convocatoria? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y un abrazo. La verdad que ya tienen, pues yo creo que unas 2-3 semanas. Que ahí por ahí me habían comunicado que posiblemente iba a haber una convocatoria y posiblemente me podrían llamar, pero la verdad que como digo, no había nada claro y nada, no había algo oficial, entonces decidimos esperar, nada más había ciertos rumores. ¿Con Osorio no has platicado por teléfono? No, con Osorio no he platicado nada con él. Oye, una pregunta, primero que nada, felicitarte, ¿no? Una convocatoria de selección, yo creo que la ilusiona a cualquier jugador. Pero hablando abiertamente y de acuerdo a ese proceso que tuviste en Santos, cuántos partidos jugaste, apareciste o no en el primer equipo, luego emprendiste esta experiencia en Europa, que hay que aplaudirla de antemano, el valor que se tiene para ir a tratar de ganarse un sitio. Y de acuerdo más o menos a lo que has jugado, ¿te llamó mucho la atención? ¿Te sentías en algún momento merecedor de una convocatoria de selección? Pero la verdad, como dices, es algo que ilusiona a cualquier jugador. La verdad que yo iba, estando acá, la verdad que iba a luchar por llamar la atención de Carlos Osorio. La verdad que, soy sincero, me tomó un poco por sorpresa por los minutos que no había estado jugando, pero yo sabía que las cosas que había hecho anteriormente en selección y con mi equipo lo había hecho bien, entonces por ahí yo pensaba, o sea, yo tenía en mi cabeza luchar para llamar la atención. Oye, Uriel, se habla mucho de tu velocidad, es una de tus características. ¿Cuáles son tus características? sí, por ahí escuché que dijo que la velocidad, y sí, la verdad que me caracterizo como un jugador rápido, me gusta mucho encarar, y por ahí también defender a la defensiva también un poco rápido. Yo creo que esas son las cosas que más me caracterizan, la velocidad y el mano a mano. Y también sí, el buscar el encaramiento, ¿no? Es algo de lo que creo que le beneficia a cualquier jugador. Son de las exposiciones que no suelen ser muy frecuentes. Estamos hablando de lo que es el desarrollo propio del fútbol, del futbolista mexicano. Una pregunta, Uriel, es que cuando te hizo el comentario, la introducción, Ángel, no alcancé a escuchar. ¿Tú saliste de Santos por diferencias con Santos o cumpliste tu periodo ahí, te apoyaron, te ayudaron para irte al fútbol de Europa? ¿Cómo? No entendí, no escuché la pregunta. De alguna manera tu salida, porque yo no escuché, algo comentaste en el inicio de la entrevista, no sé si tuviste alguna diferencia con Santos para salir de Santos y emprender esta experiencia en Europa, o contaste con todo el apoyo de la directiva, fue en buenos términos, ya habías cumplido un proceso, ¿cómo se dio esta situación? No, indiferencia de ninguna manera, la verdad que Santos estaba muy de alguna manera halagado porque yo saliera y siguiera creciendo. La verdad que ellos me dieron todo su apoyo, la verdad que con Santos estoy agradecidísimo por los 5 años que pasé, la verdad que agradecido, y por ahí yo creo que era uno de mis metas y uno de mis sueños venir a jugarme a Europa, entonces por eso decidí venir a jugar acá. A esa edad yo creo que era bueno venir a jugar y probar suerte acá. Oye, Uriel, vale la pena también preguntarte si conoces bien a Omar Gobea. ¿Cuáles son sus características? Si no estoy equivocado, también surge de Santos. No sé qué tanta participación tuviste con él en selección, en el premundial. ¿Cuáles son sus características y las condiciones de Gobea? ¿Cuál es tu punto de vista? La verdad no, nunca jugué con él. No, y okay. Nunca estuvimos. No, creo que somos de diferente categoría y nunca estuvimos ni en selección juntos, por eso la verdad que no soy muy, no sé muy bien sus características, uh-huh. Por eso es que no, así.
Oye, Uriel, decía el profesor Juan Carlos Osorio en conferencia de prensa que tenías una posición de juego muy similar a la que comparte Irving Lozano, Jürgen Damm, Tecatito Corona. ¿Lo que representa para ti estos dos compromisos, sabiendo que te juegas un lugar en selección mayor, muy probablemente llenándole el ojo al técnico en estos dos partidos, pero compitiendo en esa misma posición con futbolistas referentes ya con selección? Sí, sí, claro, yo sé los jugadores que están en esa posición y que son jugadores importantísimos para la selección, pero la verdad que voy a dejar en claro que pues que voy para darlo todo, ya dejarle claro al técnico que yo voy por un puesto, no nomás entrenar porque pues es para ayudar a México y la verdad que voy por un puesto. Perfecto, Uriel, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Tus edad? ¿Te vas a imaginar cuántos años tienes, Uriel? No. 20 años, me imagino. Y eres del grupo Manchester City, ¿verdad? O sea, estás, tu carta pertenece al grupo de Manchester City. Exacto. Es correcto, ¿verdad? Perfecto, sí, Uriel. Correcto. Me imagino que sabrás que es una presión siempre importante llegar a la selección mexicana. Te felicitamos, qué gusto. Habrá algunos que estarán de acuerdo, habrá algunos que no estarán de acuerdo, que hablarán de procesos, que hablarán, pero todo depende de ti. Es así de sencillo. Tú eres el que en la cancha podrás mostrar si puedes quedarte y si podrás estar en el Mundial de Rusia. Por lo pronto, suerte, éxito y ojalá y puedas triunfar a partir de ahora con la selección mexicana. No, muchas gracias por todo y un abrazo a todos. A ver, que muchas gracias. Bueno, muy bien. Uriel Antuna, que juega en el Groningen, que juega en la Eredivisie, que tiene 20 años, ahora, que juega como medio volante, que rápido y que pocos conocen de él porque, como le preguntó Mario, no tiene tanta actividad y es tan frecuente su participación. Estoy seguro que va a coincidir conmigo. Nada más de ver el encaramiento que se pasó en un breve recorte, ahí sí, el centro que levanta, sí, digo, por supuesto como que tiene calidad. Sí, como damos. Ahora, lo que me parece increíble es que ni siquiera conoce a Osorio. No. En el tema de una convocatoria. De bueno, cara no a estos. Por lo menos una llamada, ¿no? Espérame, y de cara a estos dos partidos, claro, tan importantes, ¿eh? Porque México va a enfrentar a Bélgica y a Polonia en Europa. ¿Tiene lógica el llamado? ¿Tiene lógica el llamado? Para mí se abarata la selección mexicana. Digo, también, con todo respeto. Con todo respeto para Uriel. Te digo, lo que le vi hacer ahí, se ve que sabe. El chico sabe, tiene 20 años. Fíjate, tiene 20 años. ¿Cuánto tiempo lleva en Europa? ¿Dos años? Menos, creo, menos. Bueno, llevará un año. Y pocos partidos. Ha jugado como titular un partido en el Groningen. ¿Ustedes lo recuerdan, sinceramente, en Santos? Yo no, puedo estar equivocado. No, ¿jugando algún partido como titular en Santos? Hubo algunas participaciones, pero muy corto. Perdón que los interrumpa, es que tenemos a Toño Rodríguez, Mario, entonces sí, es importante escuchar el tema de la convocatoria, ¿qué les parece? Pero para ampliarnos más de esta información está Toño Rodríguez allá en el CAR para que nos cuente qué dijo Osorio y si ha causado sorpresa la convocatoria de estos dos jugadores y también la presentación, Toño, ya te vemos ahí en pantalla, también la presentación de Torrado como directivo de la selección mexicana. Abrazo, Toñito. Eso, Ángel, saludos a todos. No solamente se presentó la lista, también a Gerardo Torrado, que ya era un strike cantado, es decir, ya se había hecho oficial, simplemente no lo habían presentado para la fotografía. Director deportivo de la selección mexicana, la selección mayor, solamente para ponerle la fotografía en ese organigrama está Memo Cantú, está Denis Teclose, después Gerardo Torrado y después, bueno, Juan Carlos Osorio. No es que Torrado sea así en una relación vertical el jefe como tal del técnico colombiano, pero sí, ese es el organigrama. El papel de Gerardo Torrado va a ser la comunicación con los clubes, lo que antes vamos hacia Santiago Baños, cuando vienen las convocatorias. Hoy América necesito a Edson, necesito a Oribe Peralta, oye, Cruz Azul necesito a tal. El tema internacional ya lo ve un poco más Denis Teclose, ¿no? Y se mandan los formatos, digamos, ya más vía electrónica y vía FIFA, pero en la Liga MX Torrado va a tener un papel importante ahí también, esa comunicación con los jugadores, el tema vestidor, conoce a muchos de ellos, los jugadores piensan esto, el profesor Osorio piensa esto, esa comunicación. Se presentó entonces Gerardo Torrado con ese organigrama del que ya les platiqué, y aquí se ha causado ruido o no la convocatoria de estos dos jóvenes jugadores mexicanos. Diría que no tanto, ya también se sabía de algunas fuentes que eso iba a pasar, que Juan Carlos Osorio los iba a llamar. Denis Teclose lo puso en palabras, digamos, un poco más simples, dijo el holandés, es que realmente les queda muy cerca estar en Bélgica, uno juega ahí, el otro
juega en Holanda y no perdemos nada en verlos, vamos a aprovechar, a final de cuentas no deja de ser un partido de preparación, no estamos hablando de la convocatoria definitiva para el Mundial, así que tenemos oportunidad de verlos, vamos a hacerlo. Escuchamos a Torrado cómo fue presentado este día. Para mí es un sueño, una ilusión poder estar otra vez aquí en la selección. Jugué durante muchos años y siento que es como mi casa. No me imaginé que fuera a ser tan pronto el que regresara y hoy estoy en un nuevo rol y estoy muy ilusionado de poder aportar toda la experiencia que obtuve en 20 años de carrera, 3 mundiales, 146 partidos con la selección y ponerlas a disposición de la federación, del cuerpo técnico como jugadores. Muchas gracias. Perfecto, Toño, muchísimas gracias. Estamos pendientes durante el día de todas las reacciones que se generen con la presentación de Gerardo Torrado y de los convocados para enfrentar a Bélgica y a Polonia. Abrazo, Toño. Saludos. Bueno, a ver, primero, antes que nada, Mario, suerte para Gerardo Torrado, porque es un hombre capaz, frontal, derecho. Y preparado, ¿eh? Y preparado. Ojalá y le vaya bien. Está con Teclose, está con Cantú y Gerardo Torrado, ya lo que nos adelantaba Toño, que serán sus funciones. A ver, Mario, tocó, de los convocados, de todo lo que tocó dirigir contar. A Gerardo en una Copa de Oro. Sí. Y extraordinario jugador, extraordinaria persona, va a aportar muchísimo a México. Muchísimo. Ok, ojalá. Nos dará mucho gusto y, porque hace falta. Perdón, ¿me decías? De lo que quieras, de Torrado, de los dos jóvenes, de Uriel, de los chamacos convocados, de Gobea, de lo que quieras. Sí, un jugador, por ejemplo, de hecho estos partidos son importantísimos para la selección nacional. De hecho, la Federación Mexicana de Fútbol siempre te da una buena preparación a nosotros, Javier y Manuel Apuente, cuando me hicieron favor de invitarme, nos dieron dos partidos importantísimos a nivel internacional. Por eso, esos partidos, México los tiene que aprovechar para observar sus jugadores tácticamente, estratégicamente, sobre todo mentalmente, cómo se comporta Corona. Por eso de Corona es importantísimo verlo en la Copa Confederaciones, que no lo pudimos ver. Ahora lo he visto yo en el Porto, lo he seguido, lo hemos transmitido. Transmites los juegos, sí. Pero no es lo mismo a nivel de selección nacional. Esta observación tiene que ser a base del grupo. Yo te diría, México tiene que ir con todo a esos partidos, jugar al máximo nivel para ver su real capacidad de los jugadores y del entrenador. Pero ahondando en el tema de Uriel, de Uriel y de Gobea, no ha hablado con Osorio. Es decir, alguien los tuvo que ver observado. Deben de ser extraordinarios. No es malo verlos, pero mi pregunta es, ¿alcanzará el tiempo para verlos? ¿O los convocó para conocerlos, nada más? A ver, una pregunta. Sí. O sea, prudentemente, ¿ustedes creen que cualquiera de estos dos chicos que convocó pueden tener minutos en los dos partidos que va a enfrentar a México? No, pero a lo mejor no importa si no tiene minutos de juego. Osorio los quiere para literalmente para conocerlos. Pero en ese momento, Adal, pero si los tiene en el entrenamiento del día a día. Te voy a decir una cosa. En México podemos hacer un repaso. Así te puedo poner un ejemplo rápido. El chico este Guzmán, que estuvo en Chivas, que está en Pachuca y que ha llamado poderosamente la atención. No ha tenido una convocatoria. No tiene más méritos que estos dos jugadores. Olvídate que estén en Europa. Tampoco quiere decir como garantía que tienen, correcto, que tienen los argumentos para jugar con selección mexicana. El hecho de que estés en Europa. En Europa han pasado varios jugadores mexicanos sin pena ni gloria. Entonces yo creo que estos chicos que, bueno, ojalá tengan el potencial que presumiblemente se cree que tienen y que puedan llegar y ser jugadores importantes para la selección. Pero de cara ya a un mundial, jugando partidos en Europa contra Bélgica, contra Polonia, dejando los partidos que se juegan en condiciones muy favorables en Estados Unidos con la representación nacional, ¿sabes qué? Lleva jugadores que tengan más méritos. Mira, yo coincido. Y aparte, es decir, lo que dice Rafa es bien importante, me gustó mucho. Me gustó mucho porque he seguido últimamente yo a Guzmán porque me causa sorpresa que sea goleador como volante. Es un volante defensivo que llega de atrás. O un volante mixto, como le llames. Es un volante que juega bien. A este jugador de Guzmán, si no te gusta como goleador, lo puedes utilizar en otra posición. Ahí lo podrías observar. Claro. Estamos de acuerdo. Pero Gómez la misma, ¿eh?
Gobea como volante también es un hombre gol. O sea, a lo mejor lo de Antuna yo sí tengo duda y yo sí coincido con Rafa. Y Polonia. Oh, de acuerdo, pero yo insisto, a lo mejor no son propiamente para verlos en minutos de juego, a lo mejor ni siquiera los vemos un minuto en el partido. ¿Y por qué no ves a otros que tienen más méritos para que puedan? Bueno, ya lo dijo Teclose, si vas a estar allá en el entrenamiento en el día a día, yo creo que no hay ningún problema. O sea, en una de esas, ¿qué pasa si te dan la sorpresa? Es por la cercanía. No, si no, te dan la sorpresa. Ojalá, pero. Tiene. Pero la selección no es para que se den sorpresas. Bueno, pero. La selección es para llegar ¿Has visto a otros que no merecen estar en selección? Y han estado. ¿Quién es el que llamaba siempre que todo el mundo era criticado? ¿Se acuerdan? Ahora nos acordamos en la pausa. El zurdo, hombre. Sí. ¿Quién era? Sí. Ah. No, los recurrentes él siempre son Araujo. El que estaba en Atlas. O en Santos. No, el extremo izquierdo. El extremo izquierdo, ahora me acuerdo. Bueno, vamos a pausa y nos da. Chance. Bueno, antes de pasar a la fecha 16 que se pone en marcha, esta es la convocatoria, Adal, de los futbolistas de Bélgica. Estamos qué equipazo, además de un trabuco, ¿no? Empezando por Courtois. O sea, desde ahí ya la cosa está. Mignolet. Y empezando por el técnico, el técnico español, Martínez. Sí. Roberto Martínez dirigió en Inglaterra, es un de estos técnicos que no aparecen tanto, no es cero protagonista, pero es muy buen técnico. El medio campo es impresionante y los delanteros, los Hazard, Lukaku, puedo yo decir. Qué bueno, Mertens, este qué bueno Lukaku, que se mira lo toma en serio Bélgica, claro, para enfrentar a México. Por Hazard, eso Origi, algunos... Miralas, Mertens, Lukaku. ¿Y tú ves que en Bélgica se tomen el privilegio de llegar y decir, este que no ha jugado, y no lo digo faltando respeto, al contrario, este que tiene un partido de titular jugando en Bélgica, vamos a llamarlo, ve lo que están llamando, Adal? Ve lo que está llamando Polonia. De acuerdo, pero México está llamando a su mejor equipo. No. Y está abriendo la puerta. Oye, a dos jóvenes. Y te digo algo, Polonia, después de aquellos, Boniek, Lewandowski, Gorgon, Lato, Deina. Esta es la mejor generación que han tenido. Sí. Que México los conoce bien, los enfrentó en el Mundial del 78 y acabó ganando Polonia, que le cuesta trabajo porque la eliminatoria realmente no es fácil. Pero son selecciones serias, Mario. ¿Cómo te imaginas que se les va a encarar? Quiero decirte que es la oportunidad de México y la oportunidad que tiene el profesor Osorio de tener a su equipo completo y enfrentarse a estas potencias. Es una ventaja importantísima para que vea los parámetros que tienes como jugadores. Ahorita comentamos con Adal. El ver a Dan Aquino, a Corona, contra estos, estratégicamente contra ellos, es un parámetro bien importante. Así como nos sucedió en la Copa Confederaciones de Rusia. Bueno, esto, por ejemplo, es importantísimo y fundamental para saber. Y, perdón, los voy a interrumpir. Y capitalizar. No crean que es grosería, pero tenemos a Omar Gobea en la línea. ¿No? Sí, perdón, Rafilla. Y ahora seguimos platicando porque tenemos a Omar en la línea telefónica. Omar. Felicidades por tu convocatoria. Está Rafa Puente aquí en la mesa de los capitanes. Está Mario Carrillo, Adal Franco, Ángel García Toraño, quien te saluda. Y querido Omar, a ver, cuéntanos, Omar Gobea, para los que no te conocen muy bien, ¿cómo arranca tu carrera de futbolista? ¿Cómo llegas al fútbol de Bélgica? Y si has hablado con el técnico Osorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi carrera empieza en América. Estuve 3 años formando parte de esa gran institución, que la cual estoy muy agradecido, que me dio la oportunidad, fue con ellos que empecé. Y bueno, la verdad es que en América todo corre bien, todo va muy rápido, después hay convocatoria para la sub-17, estuve en selección, y bueno, buen seguimiento que después de un año de estar prestado en Mineros, llegó a Portugal, obviamente, un reto importante. Estar en Europa es sueño de todo jugador y bueno, era un momento que tenía que aprovechar y realmente aprendí muchísimo. Estuve 2 años, fueron muy positivos y bueno, me tocó dar este siguiente paso que era justo y necesario de venir a Bélgica, primera división y mostrar lo que había aprendido en todo ese proceso. Omar, preguntarte, ¿quién te lleva a Bélgica? ¿Cómo llegas? Bueno, yo realmente cuando mi segundo año en Porto quería buscar una división. Yo me sentía bien, sentía que podía competir en primera división, fuera en Porto o fuera del país. Esta oportunidad
ya se venía hablando, había interés ya de tiempo atrás. Uh-huh. Sabía que la liga belga me iba a servir, iba a tener continuidad, iba a jugar, iba a tener partidos, que era importante, no quería minutos, quería partidos, quería demostrar mi valor, y bueno, la verdad que estoy muy agradecido y intentando aprovechar esas oportunidades. Te paso al profe Mario Carrillo, que te quiere saludar. Omar, buenas tardes y felicidades por esta convocatoria. Siempre el hecho de ir a buscar el sueño europeo es algo extraordinario. Pero te iba a preguntar algo. ¿Quién de la selección nacional te contactó o te han venido siguiendo, te han hablado? ¿Qué te han dicho? ¿O en qué posición te piensan utilizar? ¿Les has preguntado? Bueno, yo sé que había un seguimiento ya tiempo atrás. Yo lo sabía por Denis. Denis era el que venía siguiendo los partidos, el profesor también. Y no, ellos saben que mi posición es medio centro, puedo jugar de número 6, un poco más clavado, juego de 8 normalmente en mi equipo, de ida y vuelta, pero también lo puedo hacer de 10. Entonces, cualquier posición de medio campo me va bien. Profa. Bueno, pues felicitarte, por supuesto, cualquier jugador mexicano aspira a, entre otras cosas, por supuesto, selección mexicana. Para llegar hay que demostrarlo. ¿Tú sentías que en México eran muchas las trabas o dificultades, por ejemplo, siendo propiedad de América, para aparecer en un primer equipo de América? Y de ahí, no sé, de ahí viene el sueño tuyo de emprender el viaje a Europa, seguramente con mucho mayores complicaciones en Europa de las que pudieras encontrar en América para hacerte de una titularidad. Sí, bueno, yo realmente salí de América porque, bueno, estaba este seguimiento de Porto, era mi sueño venir a Europa y es la oportunidad que no podía dejar pasar. Pero cuando yo salí de América era joven todavía, tenía, me parece que 18 años, 17 años, no era mi momento, tal vez no estaba preparado para tener esa oportunidad en primer equipo, pero aprendí muchísimo en ese tiempo, tuve excelentes entrenadores, tuve excelentes compañeros, y bueno, entonces que ahorita la situación de la liga es todavía difícil con esa regla de extranjeros, pero bueno, los jóvenes vienen apretando fuerte, vienen buscando oportunidades, y los mexicanos están totalmente preparados para dar ese salto también a Europa y competir. Y tu espacio en Porto, ¿lo compartiste en categoría con Gudiño, con el portero de Chivas? Según Gudiño estuvo prestado el primer año cuando yo llegué, el segundo año lo compartimos toda la temporada, y algunas veces me tocaba también compartir con Héctor, con Chuy, con Miguel, cuando me fui a entrenar con el dueño del equipo. Omar, soy Adal Franco, te mando un fuerte abrazo. Platicamos hace unos días en Sports Center sobre esta posible convocatoria y de verdad me da mucho gusto que se haya concretado. Ahora, la misión no es nada fácil, primero por la calidad de rivales que va a enfrentar la selección mexicana y segundo porque estamos hablando de dos vitrinas donde te tienes que mostrar intentando ganarte un lugar contra futbolistas de la talla de Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado. La responsabilidad, el compromiso y lo que significa para ti poder estar a la altura para convencer a Juan Carlos Osorio. Sí, bueno, eso me lo tengo que ganar entrenamiento y en las oportunidades que tenga para jugar. Yo lo he venido haciendo bien aquí, me siento realmente muy bien preparado y sé que puedo competir contra esos jugadores de gran nivel. Estoy mentalizado, estoy enfocado 100% en selección y en mi equipo y sé que puedo dar ese salto de calidad. Omar, platícanos del fútbol belga. En ESPN estamos transmitiendo partidos justamente por la importancia y por la participación de algunos futbolistas mexicanos como Ochoa, y te preguntamos, ¿cómo ves el nivel y qué posibilidades tiene México de afrontar una de las selecciones poderosas en este momento de Europa? Sí, bueno, realmente yo veo el nivel competitivo aquí en la liga, solo se transmiten los partidos de Memo, creo que también sería una buena opción que se transmitieran los míos para que la gente conociera un poco más. Se pasan los tuyos, Omar, también. Aquí en ESPN se pasan los tuyos. Lo estamos transmitiendo, por eso te decía, de los futbolistas, me refiero a ti, que son dos, a ti y a Ochoa.
Y bueno, perfecto. Y bueno, yo que me toca vivir la liga, sé que hay muy buenos equipos, son equipos muy competitivos, hay jugadores interesantes, y bueno, la selección, todos sabemos los grandes jugadores que tienen, pero la selección tiene jugadores de élite también y que competir contra el que se ponga enfrente. Por último, Omar, se habla tanto de las rotaciones y de los cambios de posiciones de algunos futbolistas con Osorio en la selección mexicana, que es clara y directa. ¿Dónde te sentirías cómodo y dónde te sentirías incómodo jugando? No, mi posición natural es la de 8, de medio campo. Creo que lo puedo hacer bien tanto de 10 como de 6. Esa es mi posición base. Creo que es donde le puedo ofrecer más y donde puedo mostrarme más. Ok, perfecto. Felicidades, Omar. Suerte, éxito, ¿eh? Sabes que van a venir cuestionamientos porque llegar a la selección no es fácil. Hay que trabajarle duro. Seguro, hay que hacerlo bien, hay que demostrar porque estoy ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Omar Gobea, Uriel Antuna, las dos sorpresas en esta convocatoria, platicando aquí en Los Capitanes con nosotros. Adal, de lo que decía Rafa, ¿querías ampliar algo? No. O sea, sí coincido con Rafa en el sentido de que quizá el escenario perfecto para probar nuevos rostros era ese partido que se jugó en San Luis, donde México ya estaba clasificado, donde tenía Osorio la oportunidad de trabajar, porque yo entiendo que estos dos compromisos tienes que ir con tu mejor arsenal, era lo que decía Mario, hay que aprovechar al máximo esos dos partidos, y ahí es donde a mí me causa algo de conflicto, porque si está Quino, si está Tecatito, si está Jürgen, si está el Chucky Lozano, pues ¿en qué momento vas a ver Antuna? O sea, lo vas a ver muy pocos minutos. Pero si ya se decidió así, en una de esas, yo insisto, termina por ser una agradable sorpresa y le meten en un pequeño problema suele decir, ah, caray, este jovencito puede sorprender y sí, de pronto sí, hay que diferenciar, lo de Antuna con lo de Gobea. Gobea mucho más establecido. El chico este de Gobea, aparte nada más de la forma como contesta, sí, te das cuenta de que el tipo ha madurado, está muy, muy consciente del momento que vive en Europa, ha tenido mucho mayor roce, ha tenido participación en dos equipos diferentes, el Porto, en lo que fue sus inicios, y ahora consolidándose como titular de un equipo, le pega, lo vimos en el cobro de tiro libre, se ve que le pega muy bien de pelota detenida y seguramente pelota en movimiento de media distancia. Sí creo que cuenta con mucho más argumentos y probablemente con posibilidades de sí jugar algunos minutos. Lo de Antuna lo veo complicado. Ya nos acordamos, tenemos pausa, ya nos acordamos, era Cándido Ramírez, ¿te acuerdas? Cándido Ramírez, le gustaba, señor, por izquierda, ¿no, Mario? Sí, zurdo, extremo izquierdo, hábil, le gustaba mucho y ahorita ya... ¿Serán sparrings? Hoy mira los trabajos. Por cierto, a ver, Mario, tú que la... Ustedes dos que la aportaron, con mucho orgullo, Rafa y tú, la presentamos, esta es la playera de la selección mexicana, qué bueno que me recuerdas. La chamarra está bien bonita, ¿la viste, Rafa? La chamarra es un verde muy bonito, verde hoja. Verde hoja, es como verde seco. Esta, el de portero también está bonito, ¿no? El de Cota. ¿Les gustó o no? Y este arlequín más o menos. Ese a mí no me... Se me hace medio... A mí me gustan más lisas, más ¿no? Pero bueno. Cambió el tono del verde. Cambió. Este es para el Mundial, ¿verdad? La selección, el tono de la selección era más en este verde. Pero a mí me gusta más este. Es una tendencia más a verde esmeralda.